cada vez que alguien accede a su sitio, eso se guarda, esa información no se pierde, aunque no aparezca en el ranking. ¿Sí? Es algo que se llama eventualmente consentimiento. ¿Bien? ¿Están participando? A ver cómo va esto, correcto. Ajá. ¿Eh? Ah, los nombres, están todos los nombres. Sí, mándame la ¿Puedo entrar a Facebook? Para avisarle a través de la red social que entren. Está bueno eso. Es bueno. Perfecto. Por favor, entren a mi nuevo sitio. Les cuento. Hola, sí, muy bien. Cuando llegan a tener más de 1000 visitas. Sí. Van a ver un K, dos K. Cuando lleguen a un millón de visitas, van a ver un M. ¿Qué? ¿Ya mí? Está todo listo. ¿Alguien me puede disparar un millón de visitas? La primera vez que hicimos una cosa por el YouTube, hubo un flaco que hizo trampa. Era webmaster de una página muy conocida de venta de pasajes. Y puso una iframe, es como poner la página dentro de otra. Oculta abajo de otro formulario. Entonces cada vez que accedía a esa página, estaba accediendo a esa página y a la otra. Y cobraba la visita. Ajá. Y estaba oculto eso. La policía de la nube de habla va a detectar esa Claro, aumentaba el número de sitio a lo loco, así. Aumentaba el número de visita a lo loco. 150.000 mensajes en la cola sin procesar. Por eso me llegó el balde de agua. Wow. ¿Bien? ¿Ya arreglamos todo? Ah, bueno. Por eso mejoró la conexión. ¿Mejoró la conexión? Mirá, ya están participando del concurso. Ya está accediendo 59 para tener otra expedición y que le cuente la visitadora. Ahora podría meter en Rechupe azul de website.com. Interesante. Para el sábado. Como el sábado ven, me conecto. Hay bases y condiciones, las pueden consultar para que no crean que les estoy chamullando con el premio, ¿verdad? Y que la votación cierra el 21 del 12 a última hora. ¿Sí? Mirá. Chicos, es importante una sola cosa. Si ustedes llegan a ganar, no vamos a saber sus nombres y sus apellidos. Vamos a saber cuál es la dirección de su página. Entonces, traten de poner de alguna forma su nombre en algún lado, ¿sí? O pongan, no sé, Casilda, o pongan algo que los identifique para poder llegar a saber quiénes son los ganadores del premio. ¿Sí? Dentro de la página. Agregá otro widget y escribí un nombre. O poné Casilda, o poné, no sé, el apodo que les fui poniendo a ustedes, no sé, Gris, acá Boca. Algo que los identifique para que cuando saquemos el ganador, la gente de Legales sepa que ustedes ganaron realmente. ¿Sí? No pongan su DNI, pongan si quieren su nombre, o pongan su nombre y Casilda. Página, ¿sí? O es información sensible. Ale, ¿se ha bajado una señorita? Sí, se lo digo. No sé qué. Yo tengo mi dominio 3demente.com.ar registrado en NIC. ¿Se puede acomodar esto? Vos por DNS le pones la verga. Que es de definitiva una configuración en tu servicio de DNS que le dice, ante este dominio, anda a buscar la web a esta web. O sea, a
asociaste xx.com a xx.ayudawebsite.com. Claro. ¿Sí? Entonces, a la hora de resolver, se fija cuál es la IP de esa URL en su website, y devuelve la página, siempre la vuelve a devolver. Claro, sí. Está bueno. O sea, puedo usar este sistema de WordPress con un WS. A los chicos se le hago más fácil que se le haga de su website. Claro. Demasiadas cosas técnicas. Ahora re didáctico, re bien, re bueno. Chicos, último minuto de atención. Tengo tres visitas. All in one. No, cuatro. Atención. Les quiero primero. Hola. Primero les quiero reconocer que son un grupo que prestó atención mucho tiempo, más de lo esperado. Así que un aplauso para ustedes. En serio, en otros grupos hacemos un break intermedio para que se refresque el cerebro. Acá le dimos duro de entrada. Para recapitular. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos concepto de nube, aprendimos, le voy a poner las frases cool y se las voy a explicar para que sepan asociar. Aprendimos que Azure es elástico, o sea que podemos agregar más servidores y bajarlos, ¿no? ¿Sí? Aprendimos que Azure te permite tener múltiples regiones para atender con baja latencia, lo que hablábamos del juego lagueado con mucho ping. Aprendimos que podemos crear un sitio web tanto desde una aplicación preexistente, en este caso WordPress, como desde una aplicación de cero. Si entran al portal, cuando hicieron, crearon el sitio, les apareció en la ventanita cuál es la dirección. Al mismo tiempo les debe haber aparecido credenciales de FTP para poder subir tu propio sitio web, ¿sí? O modificar el WordPress que subieron. Se los dejo de tarea para el hogar. Les voy a pasar a través de los profes algunas direcciones web para si quieren aprender desarrollo de sitios, para si quieren agregar su propio dominio dentro de su sitio web, por ejemplo, alevanza.com, y que accedan por una URL que no diga Azure, ¿sí? Y algunas otras cosas más, videos y demás, para que puedan seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Les sirvió? Más allá de que me imagino que les divierte participar del concurso. Aprendimos un montón de cosas, aprendimos que Azure está en un montón de lugares, que internet es un montón de cables cruzados por todos lados. ¿Les quedó? Sí. ¿Quiénes todavía no llegaron hasta el final? Así los ayudo. Se ríe. Tranquila. Era la primera, tenía imagen, todo tenía. Todo. Los invito a que sigan metiendo mano. Puedes crear varios sitios web. Lo que no hablamos es que la primera parte del paso, que fue registrarse en Drinkspark con el código, Drinkspark les da acceso a la nube, pero también les da acceso a software original de Microsoft. ¿Sí? Para no tener que ir a piratear nada, lo tienen gratis. No. Y la tercera cosa que les da también es acceso al store de Windows si quieren crear aplicaciones y subirlas para que lo puedan bajar los que tienen teléfonos o PCs con Windows a través del store. ¿Sí? ¿Cómo está directamente para la ahora sí. Allá. Nico, gracias, chicos. Buen fin de semana. Sí. Cualquier cosa, mi correo no está ahí. ¿Me pueden seguir en Twitter? Bueno, era el tweet. Ajá. Y la idea es empezar a trabajar. Yo estoy contratando
vamos a tener varios tipos de contactos con la gente de Microsoft. Uno es hacer a través de la por ejemplo, el miércoles van a se van a encontrar con la gente de Xamarin, que es una empresa que desarrolla para teléfonos celulares. O sea, vos haces la aplicación en Windows y él te la pone en Android, te la pone en iPhone. Bueno, hace por nosotros vamos, no voy a viajar allá por un rato, pero sí lo voy a ver por el streaming. Entonces, o sea, vamos a participar de esa conferencia. La idea es que tengamos los datos de ustedes, o ustedes tengan los datos nuestros, para poder comunicarnos y poder decirles qué cosas vamos a hacer. Yo no sé si es el momento para hablar de un curso de programación web, o de Java, o de algún lenguaje de C Sharp, o algún lenguaje que quieran, pero yo creo que tiene que ser el disparador para eso, y que si no es ahora algún cursito de verano, largaríamos el año que viene con algún curso un poco más intenso o más específico sobre lenguaje en específico, que eso es lo peor. Y después utilizar todo este tipo de herramientas que la realidad, por ejemplo, nosotros que somos empresa, ni siquiera lo tenemos, no las conocemos porque ya nos pasó por arriba. Lo que nosotros estamos buscando es gente que tenga la cabeza fresca para arrancar de acá en adelante. Yo, por ejemplo, lo que decía, yo relegaba, iba caminando por ahí, relegaba. Yo no uso WordPress. No uso WordPress, no programo PHP, odio el PHP, porque programé y no me gustó. Pero realmente, es una herramienta WordPress, hay que utilizarla porque te hace ganar tiempo. Y bueno, ¿y por qué no traer a alguien que venga usando WordPress mucho o que tenga conocimiento de MySQL y lo pueda la chica dar a nosotros vistazo y ayudar? Pues sí, 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 no. O sea, creo. Conclusión. Tiene sistema. Por favor, todo, bueno, sistema de peluquería, sistema de conocimiento. Todo por este tipo de jornada, diseño gráfico espectacular. O sea, no sé cómo lo hizo, pero espectacular. Me sorprendió. Sí, está la opción de registrarse en la parte de C3. Si no se registraron, regístrense ahí. O sea, empezó con el libro de la ISO. Y cuando tenemos. Viene un libro de ISO. Claro, cada evento que hagan. Que hagan en Buenos Aires y hacen todas las semanas, hacen un streaming, entonces nosotros desde acá podemos ver, estamos presencialmente allá. Y aparte, vemos, porque el gran problema es dónde encontrar la información. Esto acá hace mucho que está, y es una cuestión de saber qué se puede hacer. Así que gracias, yo estoy muy contento con la presencia de ustedes, sobre todo, y bueno, y agradecido a todos, a ustedes de Microsoft. Son libres.